Bienvenidos una vez más a este espacio de investigación, de análisis, donde la apuesta es por el pensamiento crítico. Hablemos hoy de buitres. Esos buitres que en su momento llamaron al voto nulo, esos buitres que en su momento han sido críticos a morir de la política y de sus políticos, esos que luego dicen que todos son iguales. Bueno, hablemos de esos intelectuales, de esos defensores de derechos humanos que tienen cola que les pisen. Hablemos de Dresser, hablemos de Álvarez y Casa, hablemos de Aguayo y demás buitres de la derecha. Y es importante no dejar de lado el asunto con las candidaturas independientes. En el 2015 nos enteramos, por ejemplo, de que el Bronco, pues ni independiente ni nada, había sido mandado por Carlos Salinas de Gortari para, bueno, un plan muy concreto, con candidaturas independientes ganarle a López Obrador. Esto que, sabiendo que el PRI, que el PAN y hasta el PRD más quemados no podrían estar, entonces, bueno, dijeron hay que hacer este asunto de candidaturas independientes. Y estos personajes que se han presentado como independientes tenemos de todo. Tenemos políticos arrepentidos, supuestamente arrepentidos de haber estado en el PRIAN, o por ejemplo tenemos a intelectuales de cuarta como Denise Dresser, que es muy amiga, por ejemplo, de Castañeda, Jorge Castañeda, el otro independiente al que vimos, y ojalá lo recuerden, en la fiesta de Salinas de Gortari y el jefe Diego. Ahí muy mono sentado, pero independiente según él. Bueno, entonces vemos personajes que se van sumando a esta campaña que tiene todo el tufo de Salinas de Gortari, de Diego Fernández de Ceballos, este plan que como el Bronco, pues no les funcionó como quisieran. Ahí lo vemos patinar, ese que dijo que iba a meter a Medina a la cárcel y bueno, pues solamente estuvo unas cuantas horas y asunto arreglado. Ese que en cuanto ganó, le llamó a Peña Nieto y señor presidente, gracias porque gracias a usted llegué a la gobernatura de Nuevo León. Ese es el Bronco, ese era la apuesta principal de Salinas de Gortari, del jefe Diego y de toda esta bola de ratas. Bueno, el punto es que hay candidatos independientes como este señor que mencionábamos, Jorge Castañeda, el narcolavador, como lo dice el maestro Jalife, este señor que, bueno, es más que enviado de Salinas de Gortari, y ahí lo vemos de mesa en mesa, llamada tras llamada, en los principales noticieros de este país, y no nada más los de Televisa, lo vemos hasta con Aristegui, muy cuatacha de Aristegui, lo vemos dando opiniones tras opiniones que no tendríamos por qué creerle ni un ápice de lo que diga, porque este señor tiene las manos más embarradas que ningún otro de los que se han pronunciado como independientes. Y es importante también no perder de vista a los buitres, estos intelectuales que dicen que no son de derecha, que incluso se venden de izquierda. Bueno, estos intelectuales como Aguayo, como Denise Dresser, como Enrique Krause y toda esta bola de patrocinados, unos por la CIA, otros por George Soros, como Sergio Aguayo, por ejemplo, ese que también dijo que no habría que votar, ¿para qué? Que mejor pues pusiéramos este asunto del voto nulo como castigo a los partidos políticos, cuando sabemos perfectamente que cuando no votan, pues las bases del PRIAN pues son las que van a votar y terminan quedándose con los puestos. Bueno, pues como este señor que ahora anda
llevando la campaña, este nuevo asunto de Álvarez y Casa para juntar las firmas y que sea él un candidato independiente que ya está harto de la política, pues es importante saber que Álvarez y Casa está patrocinado, es un agente de George Soros. Lo decíamos en la editorial anterior, hay que tener en cuenta, sin perder el foco de atención, quién es George Soros. Este señor es uno de los trabajadores de los Rothschild, de esas familias que lo controlan todo. Pues este señor es su agente principal y este señor es encargado de desestabilizar países donde convengan a los intereses de los sionistas. Este señor se ha metido con Venezuela, este señor, es más, todas las revoluciones árabes, todo este asunto pertenecen a este señor y a su gente que trabaja para desestabilizar países donde les convenga. Y México, bueno, ni se diga lo que les conviene. Ahí están quedándose con el petróleo y con los recursos naturales, las minas, las playas y bueno, tanto que tienen que venir como buitres también a quedarse con lo ajeno. El asunto es que este señor financia la mayoría de las instituciones, estas que son alternativas, estas organizaciones pro derechos humanos, estas que luego se dan golpes de pecho y dicen que trabajan en pro de las personas de este país. Bueno, este señor es el jefe de Álvarez y Casa, es el jefe de Sergio Aguayo, es el jefe de Enrique Krause y de toda esta bola. Y posiblemente también lo sea de la gente infiltrada de la CIA llamada Denise Dresser. El problema y el asunto principal de esto es que no hay candidaturas independientes. Sí, tenemos arrepentidos o a hipócritas como a Castañeda, por ejemplo, que mientras celebra con Salinas, por otro lado va y se da golpes de pecho con Aristegui diciendo que él es independiente. Pero también los intelectuales tienen su larga cola que le pisen, claro. Como no es pública, como no sabe la gente de lo que estamos hablando, porque la miseria de información de todos los medios es muy vasta. La gente no sabe, no conoce lo que hay detrás. Hay mucho más allá de la corrupción del estupidete de Peña Nieto. Hay mucho más allá del PRIAN y de la mafia del poder. Como dice López Obrador, hay mucho más allá, hay intereses muy puntuales que manejan al mundo a su conveniencia. Y México, por supuesto, es de estos grandes pasteles que hay que repartirse y un pueblo trabajador como ningún otro que hay que explotar. Y la tarea de estos buitres intelectuales es sumarse a este asunto que se ha vuelto muy popular. Decir que todos los políticos son iguales, como si los crímenes del PRIAN pues fueran igual que Andrés Manuel López Obrador, cuando pues puso este asunto de una resistencia pacífica en el Zócalo. ¿Cómo podemos decir que lo de Ayotzinapa? ¿Cómo podemos decir que lo de Aguas Blancas? ¿Cómo podemos decir que lo de Tlatelolco se va a comparar con una marcha, con una protesta o con un plantón? ¿Cómo vamos a comparar el tamaño de genocidio que han dejado priistas y prianistas con los más de 200,000 muertos que ya van en una guerra inventada, esa guerra contra el narcotráfico que planeó Estados Unidos a finales de los 90? ¿Cómo vamos a decir que todos son iguales cuando está Morena, independientemente de que se rodeen con personajes cuestionables, que por supuesto tenemos el derecho de decir este por qué lo estás escogiendo? El personaje principal
y quien representa el movimiento es Andrés Manuel López Obrador. Y por más que le han buscado y por más que le han rascado, no pueden decir, no tienen calidad moral ni pruebas fehacientes para decir que todos los políticos son iguales. Ese es el trabajo de estos buitres, de esos intelectuales. A eso es a lo que los mandan. Para eso los contratan, para eso les dicen y les pagan lo que les pagan. Y no solamente Soros, y no solamente pues la CIA o a quien le interese México, que bueno, son varios los que se quieren repartir el pastel. También los mexicanos, a los mexicanos nos cuesta un dineral mantener a esta bola de parásitos, porque cómo nos cuestan las conferencias que dan. Ahí por ahí tenemos una factura de lo que cobra Denise Dresser, por ahí anduvo circulando, por supuesto no la podía desmentir, un dineral por pagar a esta mujer, a estos fulanos, por ir a dar conferencias magisteriales, conferencias sobre la sociopolítica y cómo hacerle cuando estos buitres mantenidos, parásitos, porque no es cualquier cantidad la que cobran, son de los enemigos principales de este país. Entonces tenemos que el principal problema no es necesariamente la corrupción. Hay que ver a la corrupción como un síntoma de lo que sucede, en cuanto al modelo económico. Ese es en realidad el problema de fondo. El modelo económico capitalista que ya no funciona, y que no es que no funcione, la gente ya no lo aguanta, más pobres y más explotados no podríamos estar. Entonces, esta bola de buitres, de los independientes, de los intelectuales y de los del PRIAN, tocan de todo. Dicen que los corruptos se acusan entre ellos, etcétera. Pero no dice nada sobre que lo que hay que cambiar en el fondo es el modelo económico. No lo tocan, el tema no se toca. Y hay quien, como la infiltrada de la CIA, Denise Dresser, bueno, dice que las reformas estructurales son necesarias. Son necesarias despojar a los mexicanos de sus tierras, es necesario el exterminio y demás. Para ella es necesario. Claro, dice que están mal aplicadas únicamente, y cómo no, si viene del ITAM, que en algún momento habrá que hablar de esta institución educativa que tanto daño le hace a los mexicanos. Pero bueno, el asunto es que estos derechistas, porque terminan siendo de derecha, les guste o no, por su ideología y sus políticas, no tocan lo realmente grave y lo que realmente pues nos pone a los mexicanos y al mundo entero en un vilo, lo que realmente nos está exterminando, que es el modelo económico. Entonces, estos buitres intelectuales y los independientes, los Castañeda, las Dresser, los Álvarez y Casa y todo esto, y todos estos rinden cuentas puntuales a George Soros. Este señor, este mega especulador, este fulano que lo que más bien le sale es desestabilizar países. No nos vayamos con la finta. Quiero detenerme un momento y decir gracias, gracias a todos y cada uno de los usuarios que entran al canal, que entran a nuestras redes y nos dejan muy amablemente sus comentarios, sean para bien o para mal. El punto es tener libertad de expresarnos. Nos comentan: AMLO ya tiene que ser presidente, el único político honesto. Esto en el reportaje de Yunes y los pederastas del PRIAN. Alguien me dice también en este video: estimado Hugo, en verdad llegué a pensar que representabas un medio informativo veraz y auténtico, pero es notable tu inclinación y veneración al llamado peje. Y entre otras cosas me dice que sea neutral. Bueno, ¿neutral cómo? Decir que PRI, PAN,
PRD y toda la bola de parásitos de partidos políticos que le sirven al PRIAN son opción? ¿Eso se trata de eso? ¿Se trata ser neutral? ¿Decir que los genocidas del PRIAN pueden competir en igualdad de condiciones con Morena cuando no tenemos ninguna prueba que los equipare? Por favor. También nos dicen, hermanos, hay que compartir el video, que todo México se entere. Yunes, maldito pedófilo. AMLO 2018. También en el video VIH-SIDA, la gran mentira del siglo XX, nos dicen, ah, chingaos, entonces estamos mal informados. Este pendejete, o sea, yo, no explica que tal vez como SIDA no exista, pero el mal con otro nombre sí, imbécil. Bueno, ahí están sus comentarios, solo haciendo una acotación sobre el VIH. Nosotros afirmamos en ese reportaje que no se ha comprobado y nunca se pudo comprobar la existencia del virus. El síndrome de inmunodeficiencia humana sí existe. Entonces, ahí está, pero bienvenidos sus comentarios. Hay que ser libres de decir y de opinar, sobre todo de entrar al debate, que es lo que menos quieren. Les agradezco a todos una vez más su amabilidad. Gracias por estar, gracias por compartir este material en todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima emisión.